the game could see the boxing boys. BoxingVoice.com live here with Daniel Rosa. And look, I just want to ask him how he's feeling today, first and foremost. Solo quiero preguntarte cómo tú te sientes hoy. Pues me siento contento, más que nada contento, motivado, porque pues, va a ser mi debut aquí el viernes en Estados Unidos y pues muy motivado. I feel very good. I feel very happy because tomorrow is going to be my debut here and I'm very motivated. He's happy, and I'm sad because his debut is going to be versus a fellow Dominican in Jonathan Guzman, but he's a very good opponent. So what do you think of your opponent, Guzman? ¿Qué tú crees de tu oponente, Guzman? No, pues es un rival fuerte, va invicto, un rival difícil, pero sabemos que arriba del ring pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y yo vengo bien preparado, más que nada, mentalizado en la victoria, y ustedes, el público, lo va a ver el viernes. He's a very good fighter, he's a tough fighter, but we come very prepared for this fight, and on top of the ring, you're going to see the difference Friday. Now, has he had an opportunity to view any tape of his opponent? ¿Has tenido algún chance para ver algún tape de tu oponente, alguna? Sí, sí, he visto varios videos y sí, su estilo tiene un estilo boxeador, countea, pero hemos peleado con rivales fuertes también y ya venimos preparados. Yeah, we saw a lot of videos. He's like a boxer. He, you know, it's a counterpunch, but we came very prepared. Does he worry about Jonathan's power? Because he does seem to be a power puncher. He has knocked out most of his opponents. ¿Tú te sientes preocupado por la pegada de tu oponente? Porque ha tenido varios que ha golpeado y es lo que te sientes preocupado. No me siento preocupado. Más que nada estoy seguro de mi trabajo que he hecho. Y como vuelvo a decirlo, he peleado con rivales fuertes, mexicanos igual que Jonathan. Yo vengo preparado para todo, ya sea ganar por knockout o decisión, pero voy a ganar. We don't worry for anything. We fought with very tough fighters, and I'm very prepared, and I'm very sure I'm gonna win. What sort of a statement is he looking to make with this fight? Because obviously the featherweight division is a hot division. So what type of, in which fashion would he like to win, and what type of statement would he like to send to the rest of the division? Yo me siento fuerte, me siento bien en esta división. En la 122 me siento bien. Y pues ganando esta pelea, yo voy a ganar a como se preste mi rival, ¿no? A como se preste mi rival en la pelea, yo voy a ganar. Y ganando, quiero que la gente, los fanáticos, los demás peleadores de esa categoría se den cuenta que el Bad Boy Rosas está aquí presente, ¿no? Está presente en la división. Y pues quiero peleas grandes, quiero pelear con lo mejor de la división para que toda la gente, la fanaticada de boxeo, se dé cuenta que estoy aquí también. Bueno, obviamente soy dominicano, pero como quiera, te voy a desear lo mejor el día de la pelea y a voz del boxeo. Quiere pedirte la gracia por darnos esta oportunidad de entrevistarte. No, muchas gracias a ustedes. Y pues, como pienso yo, ¿no? Esto es un deporte y si hay que, y si tenemos que, para ser grandes, hay que ganar a los mejores. Y ahorita mi mentalidad está en Guzmán. Con todo respeto a todos los fanáticos dominicanos, vamos a ganar. Okay. Gracias. Pero gracias a ustedes por la entrevista. Gracias.